Hey, ¿qué pasa, chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo del Final Fantasy XV. Y bueno, en esta ocasión os voy a enseñar cómo invocar a Rubí, que es ese especie de perrito, bueno, bichejo raro que tenemos también en... Bueno, que es el que nos enseña a jugar en la Academia de Eos. Bueno, hay una condición indispensable para que cualquiera de vosotros pueda invocar a Rubí, y es el haber completado la Platinum Demo que salió el año pasado, si no recuerdo mal, en marzo. El regalo que nos daba Square Enix por completar esa demo era el poder disponer de Rubí ya en el juego final. Bueno, la forma de invocarlo es poniendo el juego lo primero en modo fácil. Guardáis. Y a partir de aquí, pues entramos en combate, por ejemplo, contra este mismo, que es el VM Angelus. Este así nos matará rápido porque necesitamos morir. A ver, ahora que no me levanten estos. Bueno, necesitaré primero que se mueran ellos. Vete, Ignis, vete. Vale, una vez muertos, aquí veis a Rubí, que lo que hace la invocación es que nos resucita y nos pone un buffo. Como veis, nos aparece esa especie de corona ahora en la cabeza. Ese es el buffo que nos deja Rubí cuando nos ha resucitado. Y aparte, por lo que tengo entendido, también aumenta las estadísticas, aunque yo si voy a mis estadísticas, pues la verdad es que no veo que hayan aumentado demasiado. O nada, pero bueno, se supone que aumenta las estadísticas para hacer más daño. Y bueno, pues esta es la única forma que hay, que yo haya encontrado, de invocar a Rubí dentro del juego, teniendo la cumpliendo la condición indispensable, que es la de haber terminado la Platinum Demo. Y bueno, dicho esto, pues lo dejaremos ya aquí. El vídeo solo era para enseñaros cómo se invoca a ese bichejo. Y bueno, si os ha servido el vídeo y os ha gustado, pues le dais al like. Si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia, lo dejáis en la caja de los comentarios. Compartid con vuestros amigos y suscribíos para más. Muchas gracias a todos, chicos, y nos vemos en el siguiente. Adiós.